Armando Echavarría es secretario de Deportes y Desarrollo Social y nos cuenta su visión acerca de este mega evento aquí en la ciudad de Mar Chiquita. ¿Cómo estás? Hola, del partido, perdón. Buenas tardes a ustedes. Bueno, para nosotros es un evento hermoso, es la primera vez que realizamos esto. Espero que salga todo bien, creo que sí, está todo organizado para que esto salga bien. Tenemos el apoyo de, bueno, de policía, bomberos del lugar, de General Pirani Vidal, la gente del Automotoclub que va a trabajar mucho, bueno, y los organizadores que la verdad que me han dejado boca abierta porque son muy serios en la organización. Viene pisando muy fuerte, un polo increíble y bueno, proyectos me imagino en el futuro muchos. Y hay muchos proyectos, esta semana pasada tuvimos la selección argentina de vóley también, digamos, es permanente el desarrollo deportivo en nuestra zona y es para lo que fue creado este monstruo que usted ve acá, es para que poder sacar un poco de alguna manera a los pibes de la calle. Bueno, fantástico. Armando, te dejamos seguir trabajando y bueno, las felicitaciones por la organización. No, gracias a usted y están invitados a la conferencia de prensa que va a ser 6:30, 7 de la tarde. Los responsables de la mega organización de este evento es el señor Pablo Ruiz. Pablo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Muchas gracias y bienvenidos al evento. Bueno, antes de hablar del evento, ¿qué es más difícil? ¿Pilotar un avión o la moto? Y habría que verlo. Depende de la situación, pero las dos cosas son fáciles. Bueno, ahora sí, de lleno, contame, primera fecha, ¿de qué se trata? Bueno, esta es la primera fecha de nuestra segunda edición, es decir, nuestro segundo año. Así que bueno, arrancando la verdad con todo. Tenemos 110 inscriptos. Esperemos que se puedan presentar todos mañana a la largada. Así que la verdad es muy contentos de estar acá en el Polideportivo, que brinda un marco espectacular para todo el evento que están viendo ustedes. Bien, ¿de dónde fue la convocatoria? Mira, la convocatoria es toda la provincia de Buenos Aires, inclusive hay gente que viene hasta de Santa Fe, así que estamos muy contentos. Nuestro campeonato es suscrito a la provincia de Buenos Aires, pero vienen de todos lados, desde Lincoln, no sé, Mar del Plata hay mucha gente, locales hay mucha gente, La Plata, Capital, de todos lados. Bien, ¿el recorrido? Mira, el recorrido consta en 274 kilómetros totales. Los pilotos van a estar más o menos entre 5 horas y media, 7 horas y media recorriendo esos kilómetros. Y la verdad que la dificultad es intermedia. La verdad que el partido de Mar Chiquita presenta muy buenos caminos. Cuatro fechas, escuché que por ahí eran 4/5. Sí, 4/5, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos aproximadamente 2 meses para poder organizar una carrera y bueno, se va viendo a lo largo del año si se puede llegar a meter una quinta fecha. Bien, para toda la gente que se quiere informar, ¿cómo se comunica con la organización? Bueno, www.endurorally.com.ar, ahí tienen el contacto, todo lo que necesiten, estamos a disposición de todo el público. Éxitos, Pablo, y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos. Hasta luego. Y con este increíble sonido nos vamos a la pausa. Seguimos disfrutando de nuestro programa con todo, mucha energía. Pausa, ya venimos. Tallarines Punta Mogotes, simplemente únicos.
Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it.